Pero es un clásico, ¿no? ¿Cantaba alguno, alguien de ustedes? ¿O no cantaban? Más o menos. Al cantor, cantaba. Al cantor, a por ahí dando sí, vueltas. ¿No? Sí, sí, sí. Esta noche hay cantoras por ahí. Con Antonio Tarragó hace muchísimos años. Creo que fue allá por el 73. Más o menos. Andábamos el porteño diría girando, ¿no? En un término tanguero. Pero andábamos buscando, tratando de trabajar y buscando el mango por donde se podía. Y andábamos por muchísimo por la zona de Misiones. Andábamos por el Chaco, andábamos por Entre Ríos, por Santa Fe también. En Santa Fe tenía una pista de baile, un lugar de... Era muy importante el Humberto Primo, que era del padre de Antonio, don Tarragó. Y ahí cuando realmente no quedaba nada, nada, ¡boom!, íbamos ahí. Siempre había algo, ¿no?, para picar. Andábamos por Corrientes... Y a mí me salió un pedazo de un tema y insistía el tema, no se iba. Y cuando fuimos a tocar a una peña y después de la peña se armó una guitarreada y quedábamos, se hizo tarde. Habremos llegado al lugar donde parábamos nosotros, tipo 5 de la mañana más o menos, ya estaba amaneciendo. Pero me insistía el tema. Entonces le digo a Antonio, y nos pusimos, Antonio se prendió y nos pusimos, y cuando creímos que estaba terminado el tema, nos dormimos. Y el otro día cuando nos despertamos, al tema no había que tocarlo nada, absolutamente nada. A la noche lo estrenamos en una serenata, vaya a saber en qué ventana fue, ¿no? Pero en Corrientes. Evocación de la ternura, que también lo grabó gentilmente el maestro Gabino Chávez.